Venga, espera, que eso está muy caliente. Dispara. Todas las unidades menos una. Humo blanco, dirección este. Aéreo de nuevo. ¡Hostia! A la izquierda. Joder. La hostia. Hola, muy buenas, gente. Llegó el fin de semana y con ello las partidas que ya van siendo habituales en Arma 2. En viernes se juega sin addons y algún mapa de descarga, pero esta vez tocó el viejo Chernarus, mucho árbol y bosques que dieron mucha guerra a nuestros hermanos de escuadrón. Operación Anthrax consistía en destruir un arsenal químico que iba cargado en un tren estacionado, capturar a 3 científicos sin causarles baja y eliminar un misil Scud, todo esto aderezado por continuas oleadas de enemigos aproximándose por nuestro flanco izquierdo desde el bosque. Tomé el papel de médico del grupo bajo la magnífica dirección de Perote, que aunque afrontó muchas bajas, supo llevarnos al final de la misión. Mucha tensión por momentos que queda resumida en este vídeo. Espero que lo disfrutéis. Vale, en la vía del tren, en la Casa Verde. Afirmativo. 50 metros para adelante, por la derecha, el equipo de asalto. Lleva tiros. Sí, hace un rato que hay tiros, señores. Túmbate encima de las villas. Pero que no se ve, digo. Vale, otro contacto, se va para hacia la izquierda. Pero es que se me ha ido como la vista de... ¿Me ha tirado? Mira, el humo, tío, han sido los del vehículo. Sí. O sea, a la altura de Sandallo, pero en la línea de la arboleda. Un Land Rover verde que está apoyado. Lo veo. En las vías de tren, no en la carretera. Sí, detrás, vale. Exacto, en la vía de tren. Ah, detrás sí, hay enemigos. Hay uno que está justo en el capó, efectivamente. Ese es, y hay otro al lado de él, que a veces aparece y desaparece. Vale, espérate, a ver si me puedo tumbar. Otegui, cubre el flanco izquierdo y el frente, ¿vale? Copy. De tumbo no puedo darle. Espera. Vale, Alfa está avanzando. Necesito que avances, Piro, por la izquierda, por los árboles, con sigilo, unos 100 metros. Ahora me pongo en formación, detrás de tu conciencia, detrás mío está Japo y detrás tiene que estar Jimmy, ¿de acuerdo? En el muro, vamos a avanzar en breve. Mando está avanzando lentamente por las vías del tren, una parte de la escuadra. En breve avanzaremos la otra parte y ustedes pueden iniciar acercamiento, pero muy despacio. Tenemos tangos en las casas, a la altura de las vías del tren. Sandalio, toma posición en la vía del tren. Vale, defender posición, Piro. El resto, tu conciencia, avanzando hasta el grupo de avanzada. Jimmy y Japo, cubrirme el bosque, por si un caso. Tu conciencia al frente. Piro en posición. Sniper, ¿necesitas aproximarte? Ya se me ha movido, no hace falta, está en rango. Salta 20 metros, tu conciencia, al siguiente árbol, que no está para visual. El resto, detrás. Andy, te aproximas a tu criterio para tener un tiro más certero. Otegui, Sandalio, en rombo. Piro, avanzar lentamente. Tu conciencia, nos ponemos a la derecha en las vías del tren, nos darán alguna cobertura. Y agachados. Recibido. Vale, me reúno con vosotros. Avanzamos en sigilo. Japo, detrás mío. Roger. Pasamos casi en paralelo con vosotros, Piro. Un poquito más atrás, en las vías del tren. Vale. Talamaya, tenemos 3 unidades amigas en la zona del bosque, aproximándose a la población, en primera línea. Cuidado con el fuego amigo. Recibido, mando. ¿Eso qué es? ¿Bien? Eso es amigo. Amiga. Alfa, sobrepasando la población de Sosnichi, siguiendo por la costa. Límpiame el puerto y váyame al final de lo que sería Sosnichi, pero siempre por la costa, derecha de la carretera. Recibido, procedemos. Cambio corto. Vale, hasta la caseta, tu conciencia, ligero. Charlie, tenga en cuenta que Alfa está al final del pueblo. Les he mandado por la costa avanzar hasta el otro punto, ¿vale? Está al norte. Tengan cuidado con el fuego amigo. Japo, Jimmy, a mi derecha, en paralelo, mirando las casas que hay a la derecha, ¿vale? Con tu conciencia y conmigo en paralelo. Derecha a la carretera. Muy bien, Roger. Al muro. Vale, mantén el sandalio. Eso no, esos son los nuestros de vehículos. Sí, afirmativo. Vale, mantén tu conciencia, voy a apagar este vehículo. Un tractor, si dentro del vehículo, tractor, cuidado, un tractor que a lo mejor nos atropella, o sea, cuidado. Espérate, hay unos silos en alto, si quieres me puedo subir y echar un vistazo. Que si tú lo ves bien, venga, pero lo que no quiero es que te... Cuidado con el tractor, cuidado con el tractor. Vale. Avanzando con conciencia. Avisa de que voy a subir. A toda la malla, sniper del equipo mando, sube a los silos para tener visual de la zona. Recibido, mando. Avanzar hasta el cruce principal. Avanzar hasta el cruce principal con los vehículos. Japo, Jimmy, recuperar las vías. Seguirnos. Muy bien, Roger. Tenemos el cruce principal, ¿no? Ok. Pues aquí yo creía que iba a salir más unidades, no lo sé. ¿Será? Vale, hasta tu conciencia, hasta el final del muro derecho. La sobrepasan por Alfa, Alfa, aquí mando. Aquí Alfa, mando, cambio. Inspeccione la gasolinera. Detrás de la gasolinera veo búnkers. ¿De acuerdo? Inspeccione la zona de la gasolinera, cambio. Recibido, procedemos. Espera, tengo tangos en toda la fábrica arriba, veo 5. Sí, no, eso está lleno. Pero esos son sniper además. Tenemos plagado de enemigos y muchos snipers en las azoteas y por encima de la fábrica. Mucho cuidado, ¿vale? Recibido. ¿Eso qué es? Los apago. Hay que ir a echarles un cable. Tu conciencia, a la izquierda. Hay que estar por aquí, por la carretera o en el bosque. Al oeste, detrás de la casa. Estamos con vosotros. No os mováis, no os mováis. No lo veo, Coño, me acaba de desaparecer. Está detrás de la casa roja, señores. Ha aparecido por la izquierda y me ha desaparecido. Me desangra muy rápido. Vale, eliminado. A curar, médico, a por ellos. Negativo. Todos el resto cubriendo. Hay otro tango. Me han dado. Mierda. A ver, la zona está caliente. Está. Por atrás, por atrás. 300. Hacia el norte de la casa. Está tumbado. Gracias. Vamos, sal de ahí. Sal de ahí. Eliminado. No, está que estoy herido, yo no puedo moverme, he disparado a lo loco. Estoy a vuestro me voy a morir en... Estoy a nada. Venga, señores, tenemos que recuperar a los heridos. ¿Dónde estáis? Yo también me muero, ¿eh? ¿Dónde estáis? En la casa verde. Al este de la casa roja. Japo, el líder está en la casa roja. Uf, no sé si voy a sobrevivir. Me desangro, torre, señor. ¿Quién está el peor? Yo. ¿Quién es yo, coño? El que está encima de la... Coge al primero. Y los otros que estáis en la casa roja, venir a curar. Que me acabas de pasar. Venir a curar, señores, al primero que pilléis. Uno que se quede de defensa. Hay un perímetro alrededor mío. Sácame. Vale, tenemos ya los vehículos aliados dando apoyo. ¿A quién hemos perdido? O Jimmy o Sandayo. Gracias. ¿A quién? A Sandayo. ¿Y alguien más? Curo. Japo, ¿tú estás operativo? Yo estoy aquí curando. Revisa a todo el mundo cuando acabes, que sí, estamos varios heridos. Estoy ahí, o sea, os han sido tocados todos. A ver, otro. Charlie, a ver, para aquí atrás, que vengan para atrás. Relevaros y que vengan para acá. Cúreme esta parte de atrás, por favor. A ver. Venga, haciendo cola. Tú estás bien. Tú estás mal. Vente para acá. El del Pepo. Para atrás. ¿Me dices a mí? Sí. Para cubrirle la zona. Ya. Es que no sé quién es, claro. El Javelin yo, espérate. Vale. Vale, tengo conciencia. Tangos por la vía del tren. A la vía del tren, señores, en paralelo y fuego a discreción. No. Recibido, pues vamos a empezar a avanzar por vías del tren en breve. Piro, bájate aquí abajo que ahí estáis un poco vendidos, ¿vale? Tengo por el oeste. Fuego. Veniros. ¡Ah, otro! Vale, fuera. A las vías, Piro, que ahí estáis muy vendidos, estáis muy en descubierto. Poneros en cabeza, ¿vale? Piro y Otegis, miréis delante de tu conciencia. Nosotros ya estamos en columna. Avanzando y despacito. Venga. RPGs que estaban a mitad de camino. Vale, tengo una patrulla en las vías del tren, a la altura del tren. Hay un tango en el búnker, en el piso abajo. Contacto con las vías, con el tren. ¿Dónde, Piro? En el búnker grande, 2 pisos, hay un tango en el piso de abajo. Recibido, y en el tren hay 4, ¿vale? 2 muertos en las vías y 4 en un búnker a la derecha del tren. Sí, eso los veo. El que me preocupa es el del búnker, no tengo tiro, claro. El del búnker, Gandhi. A ver, ¿qué búnker estáis hablando? Es que el no que tienes delante. A la derecha de la vía del tren, encima, hay 2 plantas. Pues en el piso de abajo hay un tango. Espérate, Alfa, que he venido corriendo y no... Aquí Alfa mando, cambio. Estamos en paralelo con ustedes, a su derecha, en las vías del tren, ¿vale? Prosigan. Se refiere a nuestra izquierda, mando, cambio. Afirmativo, perdón. Vale, lo veo. Está aquí. Vale, 500. Vale. Podéis mover. Mando, aquí Alfa, hemos detectado contactos por las vías del tren, avanzando a nuestra posición, cambio. Estamos en las vías del tren, no tenemos visual de nada y hay un extenso campo. Si hay algo, lo abatimos. Avisa cuando abatas el del búnker grande. Vale, tranquilo. Viene uno por esa carretera, sí. Espérate. A ver, que es que... 600. Le están disparando. Pues es un cerdo. Eliminado. Madre mía. El del búnker, el del planta baja, ese es el que no veo. Vale. Creo que se ha tumbado. Pero ahora no. Contactos enemigos. ¿Dónde? Armados hacia el oeste, noroeste, todos abajo. Cuidado, suelo. Sí, nos disparan. Correr, echaros para atrás. Suelo, cubriros con las vías del tren. Me han dado. Charlie, tenemos en el bosque unidades que nos están atacando. Estamos cubiertos en las vías del tren. Humo, lanzar humo. Tira ya. Un bote de humo, señores. El humo no sirve, no tiréis humo. Aunque no vale para mucho, la IA se lo pasa por el forro. Ah, sí, se lo pasa. Pues, vale, pues no hacer nada. Charlie, creo que es un vehículo porque tiene una pesada o algo. No puedo ir allí, agacharos. No puedo ir. Estoy herido, Lo sé. A ver. Tía, a ver si lo puedo coger. No vayas para allá que tengo que ir a por 2. Es que no. Quieto, ¿quién está herido? Jimmy caído. Yo estoy en la lomita de la derecha de las... Vale, siguiendo las vías del tren, donde estáis, arrastraros hacia adelante, tenemos que salir de aquí. ¿Vale? Seguir arrastrándoos. Tenemos a 2 metros. En la izquierda tenemos... Está a nuestra derecha. Sí, tenemos el apoyo de vehículo de la izquierda. Japo, tú quédate aquí. Vale. Lo tienes a tu derecha a 5 metros. Sí, pero no está muerto, ¿ha dicho o no? No, estoy vivo. Está vivo. ¿Cómo está eso? ¿Limpio o no? ¿Voy a por él o no? Espera. Conmigo, Japo. Voy. Por donde no tenemos visto. Ahora. Menos mal que íbamos en las vías del tren, señores. Muchas gracias, señores. Menos mal. Gandhi, te has ido corriendo. Ahí tenías que haberte tumbado en las vías del tren. Es que estaba justamente a mitad. No tenía... Vale, tu conciencia. Ahí quedan tropas, enemigas todavía. Avanzamos. 3-20. Uno fuera. Dos fuera, quedan... vienen por la montaña, Venga, haz un hat-trick. Es que estamos avanzando por el peor sitio nosotros. Sí, espérate, al oeste, a 700 metros, tenemos varios tangos, Sí, hay sí, cuatro. Lo estaba oyendo. Hay cuatro. Se me han metido entre los árboles y no los veo, El del búnker del piso de abajo me empieza a preocupar, que ya estoy más a tirador. A ver... Aquí abajo también me ve. Utiliza la colina, avanza. A ti te ve, yo no lo veo desde aquí. Hay una... un pelotón en un búnker al lado del... Sí, sí, está visto, está visto. Es el al lado del tren. A mí los que me molestan, los que... Voy a seguir viendo con la térmica, a ver si veo... Alfa, aquí mando. Aquí Alfa mando, cambio. Confírmeme que la gasolinera es nuestra. Quiero ganar visual por nuestro franco de la izquierda, las unidades que se están moviendo. Pero ahora mismo nosotros desde aquí no las vemos. Tres unidades. A la izquierda... Donde disparan esas trazadoras por encima de nuestra cabeza. Una pesada... ¿Tenemos pesada? No, hemos perdido las dos. Han muerto por el camino. Oteguis, el frente, lo que es la vía del tren, el búnker que tienes justamente a la derecha, a la altura del tren. No le quites el ojo, ¿vale? Tu conciencia, el búnker que tenemos justo delante, en rumbo 350, no le quites ojo. Vale, tres fuera. Veo los tangos de la izquierda. A 330 creo que había un muro de piedras, detrás de los matorrales. A mí hay uno que me preocupa. Lo veo. Mira, creo. Se está acercando a... Hay dos lanzadores. Eliminado, uno a la izquierda. Vale, otro también eliminado. Sí, contactos, los estoy viendo. En dirección 305, así más o menos. Arriba en la montaña, ese. Sí, sí, un poquito. Sí, está subiendo. Otro más, dos, efectivamente, sí. En la parte calva de la montaña. Está empezando a entrar por la primera línea de árboles. Sí, pero ahí ya... Con esta arma no puedo. 300. La gasolinera y la vía del tren, ¿vale? En paralelo, entre la carretera y la vía del tren. Son tres o cuatro dentro. ¿Pueden cargarse de él? Ok, vamos a ver el tango. Cambio y corto. Hay como cuatro tangos, en la parte izquierda. ¿Vale? No disparamos. ¿Ese es el que está enfrente ahí? ¿Lo tenéis claro? A 500, sí. A ver. Alto fuego. Eliminado. A ver, os comento. El del búnker. A la estación del tren, arrastrándose a la izquierda. O está tumbado o... noto térmica, pero está tumbado, ¿vale? Yo no lo veo. Está tumbado. Vale, ahí se está acercando. A ver, cuidado, se están acercando por la izquierda. Contacto hacia el oeste, cada vez vienen más hacia el oeste. Están a la altura de las casas, Vale, bajando, están bajando. Sí, sí, son 5 así más o menos, yo creo, 5. Sí, sí, listos. Señores, tened cuidado que esos son los que nos pueden... Vale, Piro, no pares, Oteguis, no pares. Tu conciencia, avanzando, arrastrándote por este lado de la vía. Más abajo, venga. Japo, detrás de nosotros, no paramos. Voy. Gandhi, cúbrenos esos hombres de la montaña. Vale. Necesitamos llegar a la casa. Si desde esta distancia, arrastrándonos, yo creo que no nos van a ver. El problema es si estuviésemos de pie. Y si abrimos fuego, claro. Si hace falta, Piro, nos metemos dentro de la casa, Madre mía, qué largo se hace esto. Sí, sí, arrastrándose nos vamos a manchar todos, tío. Una buena ducha. Vale, pues ya... hemos perdido dos hombres, Con un UAZ destruido. Alfa, aquí mando, cambio. No divisamos el búnker ese. Díganos la posición aproximada del búnker, cambio. En la carretera, llegando al final a la zona de las fábricas, el cuadrante exactamente es donde hay una intersección, cuadrante 133084. Hay un UAZ destruido, necesito que lo limpie. El tercer hombre, para, atrás, a la casa. Ok, procedemos, mando, cambio y corto. Recibido. Ok, el búnker por ahora no nos ve, esa es la única ventaja. Los tenéis en las casas que están en rumbo 290. ¿Vale? Estamos muy mal porque hay mucha vegetación. Están disparando desde ahí, ¿eh? Sí, pero disparan al vehículo. Estoy yo al lado. Me voy a ir. No les veo, tío. Están ahí. Nuestro objetivo está allá arriba, en ese grupo de casa. El objetivo es el tren. Pero los científicos están arriba, hay que tener cuidado. Alto, quién se dispara arriba. Cuidado. ¿Quién dispara? El vehículo. El vehículo, ¿no? Sí. Pues... vehículos, aquí mando. Recuerde que al oeste tenemos científicos, ¿eh? No hay que matarlos en la caseta. Roger, lo que sabemos. Estamos un poco estancados. Estoy esperando al sniper. Espera. No, te pones para que te cubra el flanco izquierdo de esos andenes. ¿Ese quién es? ¿Ese que está al otro lado de las... lleva un pepo? Es nuestro, ¿no? Amigos. Están avanzando por la carretera de Derechosos Alfa. Vale. Vía del tren. Avanzo por el lado izquierdo, ¿verdad? Por el lado izquierdo de las vías del tren, utilizando parapetos, las andenes. Ligero, un salto rápido. Seguís teniendo... Usa las sagradas y tírale al búnker. Al de dos pisos. Ahí, quieto ahí. Tu conciencia, vigílame la izquierda. La derecha tenemos un equipo de apoyo en paralelo, ¿vale? No es tan peligroso. Uno ha salido del búnker de frente, va hacia el camión. Se retira. Más abajo, mucho más abajo. Una ametralladora fija en el búnker de enfrente. Gandhi, necesito esa ametralladora. Otra eliminada. Más abajo. Creo que es una ametralladora. Hay otro hombre, acaba con ellos. Ahí está bien. Vale, dentro de los vehículos, es decir, de los trenes hay otra. ¿Están ustedes haciendo fuego graneado sobre el búnker, cambio? Afirmativo, no les vemos a ustedes aún ahí, ¿cierto? Procedíamos hacia allí. Vale, ya no abrimos fuego. Alto fuego, señores. Nos están jodiendo todo el rato desde el oeste. Tenemos una posición de varios búnkers. Vamos a desplegarnos, que es la zona de los científicos, creo. Ustedes encárguense de la zona central donde están los vagones del tren. Hay unidades en las vías, unidades enemigas, ¿de acuerdo? Recibido, cambio corto. Ahí a arriba, 290, en el búnker. Sí. Me ha matado. Joder, tío, y de repente se pone a disparar. No hemos hecho nada. ¿Estás herido? ¿Hay alguien herido ahí? Afirmativo. Para Alfa, Fernando. Vale, se aproximan las unidades por el oeste. No, me han matado a mí. Abatido la artillería. Recibido, aproxímense a las vías. Necesito apoyo y aquí estoy a cubierto. Me tapa una casa. Tiene que ser aquí, Japo. ¿Dónde? Donde estoy ahora mismo. No tires humo, ¿no? Avanza para adelante. Que no tires humo. Está en lo que sería la vía ahí. Estoy delante tuyo, Japo, 5 metros en medio de la vía. Me cubre una casa. Si avanza tu posición, estoy más vendido. Aquí, Charlie, avanzamos sobre los vehículos hasta nivel de estación. Afirmativo. Cuidado, que tenemos tangos que nos disparan desde el oeste. ¿Quién está? A ver, ¿dónde está? Acabas de pasarme. ¿Dónde vas? El de la T, que está herido ahí detrás. Tumbando el suelo, ¿sabes la sangre, Japo? A tus 9. El que estaba avanzando ahí. Joder. En medio, estoy al lado tuyo. Eso. Ten en cuenta que me he puesto aquí porque la casa me cubre de dos búnkers que nos disparaban. ¿Lo ves? Que sale fuego de allí. Sí. Otegui, ráfagas cortas, no pares de disparar. Gandhi, ¿estás operativo? Muerto. Tened en cuenta que ese es el de los científicos. Ha sido la pesada. Otegui, ¿quién ha tirado el humo? Yo lo he tirado. Nada. Venga, Otegui, cuando... Si es que el único problema es que ellos ven a través, nosotros no. Es muy bonito, pero es una putada. Otegui, espinga, la casa verde enfrente. No me jodas, que tu conciencia ha caído. No, yo no. Vale. Venga, con tu conciencia, con ellos, a la casa. A la casa verde. En mi mochila hay dos. Seguirme. Vamos. El mismo rumbo, utilizamos la casa de cobertura. Vale, estoy. Dos cargas de mochila, entiendo. Otaki, por la izquierda, por atrás. Estoy. Conciencia, derecha. Con mucho cuidado. Tango. Eliminado. Es que solo veo árboles, coño. Hostia, otra pesada. ¡A cubierto! ¡Mierda! Muerto. ¿Alguien herido por ahí? ¡He cagado en la mar! Cuidado. Atrás. Sí, estoy curándome. Hostia. No sé ni de dónde me disparan, tío. ¿Alguien herido por la parte de ahí, a la izquierda? Yo estoy herido. Dos. Yo detrás de la casa. En la izquierda. ¿Los de la izquierda qué tal? Nos ha caído una granada en toda la cara, o sea que. Hostia. A ver, te curo. A ver, eso no podemos. Joder, es que no se puede. Me cago en la mano. No había que ir poco a poco, pues eso mismo. Vamos a ver. Vale, voy a ver cómo están estos por aquí. Nos acaban de. Quieto ahí. Joder, No os asoméis. Ni se os ocurra asomaros. Charlie, estamos estancados. Estamos perdiendo toda mi unidad. Necesitamos apoyo. Vamos a ver, no podemos ni irnos para atrás ni para adelante. O sea, tenemos que aquí coger. Sí, necesitamos apoyo total. Bien. Sí, hay uno enemigo, justo en la apertura de la fábrica. Cuidado con esas casas, porque ahí están los científicos, si no me equivoco. Sí, pero hay un tío que estaba apareciendo justo en la apertura del muro de la Brook, que está rota, ha aparecido uno. Ok. ¿La has abatido o no? No lo sé, pero le he asustado, por lo menos, iba a disparar. Lo ha asustado, eso muy bien. De hecho, derecha, justo está desplazándose a la derecha. Hacia el norte, noreste, por la carretera, por donde las vías, se está yendo uno. Visto. Bueno, soy en tiros por todos lados aquí. Yo es que oigo tiros. Y si os asomáis, o sea, no quiero tener que salir a curaros. O sea, hay que cubrir las zonas y que vengan. Hay alguien en las vías del tren de los nuestros. Que ellos vengan, coño. Aquí Charlie para mando, estamos tratando de avanzar. Recibido, está muy caliente la zona. Si lo hacen, denle tiempo. Estamos en una posición a cubierto. Hola. Menos momento para saludar. Yo es que ni me asomo. ¡Hostia! Otra granada, tío. Sí. Nah, no es que no podemos hacer nada. Comprueba si estoy herido, médico. Es que yo no sé por qué hemos venido aquí, coño. A ver, vamos a ver. No estás herido. Entonces el del Pepo no está herido. No podemos salir de aquí. No, pues aquí nos quedamos. Yo creo que no debería. Bueno, tú mandas, no sé. Pero yo creo que vengan a buscar y nos unimos. Claro, con el. No puedo traer a otra. Tango. ¿Dónde? En retaguardia, señores. Que es el lanzagranadas. Cúbrelo. Puta. Muerto. Es el lanzagranadas que nos estaba matando todo el rato. ¿Habéis visto? Estaba al sur. Hostia, lanzamiento de Pepo. Ha cruzado por mi frente. Joder, coño. Aquí como me encantaría tener movimiento de la... ¡Otro! Charlie, retírese del vehículo. No se acerque a esta posición. Estamos acribillados aquí. Joder, vamos a morir. Veo caer hojas de los árboles de los disparos, tío. Sí. Pero vamos a ver, esto se puede hacer, coño. O sea, no me jodas. Claro, tranquilos. A ver. Paciencia. Vamos a hacerlo despacito. Tú eres mejor que yo, ¿no? Pues tú arriesgate a esto y yo te curo si te caes. En las coño, que sí, coño. O sea, tira para allá. Lo que quiero es que tengáis un poco de ángulo. Si estáis pegados en la casa, si viene alguno, nos aparece encima. O sea, que os alejéis un par de metros, pero sin asomaros. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, perfectamente. Perfectamente. Viene uno. Es que si no, se os viene encima. Eso es lo que intentaba antes. El problema es que estamos aquí y en retaguardia también tenemos algo de movimiento. Por todos los lados. Recargando. Esos son nuestros. Hágame un informe, un estatus de su situación. Estamos en el búnker pequeño. Estamos recibiendo fuego de 260 y desde la carretera, cambio y corto. Aconsejo se dirijan a la costa. Desde allí tendrán más posibilidades de maniobra. Desde aquí el bosque nos está jodiendo. ¿Recibido? Recibido, mando, procedemos, cambio y corto. Charlie, aquí mando. Estamos apañando. Retírense si hace falta. Necesito que hagan un envolvente a esta gente, o nos están jodiendo. Ah, el de la abertura de la fábrica con un lanzador. Le he dado la piedra. Ah, está, seguía ahí el tío. Ha aparecido ahora, va patrullando, además tan tranquilo. Pero tiene un lanzador y tenemos... Ahí está. Está en la abertura. No lo veo ahora casi. Se ha metido otra vez a la derecha. ¿La apertura? Sí, en el muro de ruido donde está la caseta. Yo sigo cubriendo. Cubre esa zona tú, yo sigo cubriendo la esquina. Que no vaya a ser que me nos aparezcan aquí los tíos. Joder, que tranquilo está todo, me cago en la mar. Sí, no te fíes. Ya. Joder, el grillo de los cojones. Estoy viendo un cerdo. Hay una vaca, ¿ves la vaca? Sí, le veo la vaca, sí. Hay dos. ¿Disparos de quién? Estos son nuestros, ¿no? Sí, son nuestros de atrás. Sí, por eso zumban, sí. Tienes un hombre bajando debajo de las vacas. Ahora se va. Solamente veo uno. Ah, vale, lo veo. No lo tengo en fuego, dispárale. Que no nos envuelva. Lo veo en el muro, se ha tirado. Yo no lo veo porque tengo el árbol delante. Dios, qué mal. Mierda. Está herido. Pero ha desaparecido. Joder, la madre que lo parió. Nos han vuelto. A distancia y con estas armas. ¡Está enfrente! Lo veo. Eliminado. Joder, qué mal soy, coño. Uff, está jodido el tema, Otro contacto, en la misma zona de las construcciones esas de metal. Visto. ¿Lo tienes? Bueno, más o menos. Vamos a ver. Fuego. Bueno. Creo que le he dado, no sé. Sí. Un civil ahí cerca de las vacas. Con dos cojones, ordeñando. Sí. ¿Eso qué hace? Ordeñando. Oigo a alguien andar, Cuidado. Estás acojonando, tío. Es que lo oigo muy bien, porque tengo los cascos estos y sé que vienen. Yo me muevo un poco a veces, que puedo ser yo. No, pero es andar, claro, es paso, Ahora no, ahora está quieto. Ese puto pájaro que sale ahí. Hay una oveja ahí arriba, que la he visto antes. Sí, iros asomando ahora muy poquito. Pero el problema que tienes tú en tu lado, hay un bosque. Sí. Ese bosque, para nosotros es un bosque sin visual. Para ellos, mira, quieto. ¿Qué? La ametralladora fija eliminada. ¿Dónde estaba? Y 4 tangos más. Vale, aquí están los eliminados. Guay. Ha cubierto, que se han enfadado conmigo. ¿Dónde están? Está justo entre una rama, no se veían casi. Hay otro búnker ahí paralelo. Jesús. El de la puta abertura otra vez se ha ido. Es que quiero matar a ese, es que no me mola nada tener a ese tío detrás. Mantenemos quietos hasta que matemos a ese tío. Aquí Charlie para Alfa. Adelante Charlie. ¿Necesitan algún tipo de munición? Que vamos a ir hacia base para traer el otro vehículo. Tenemos muertos para coger munición. Esos son menos problemas. Proceda y vuelvan aquí, por favor, no nos abandonen. Un civil cruzando. Vale, el del muro está eliminado, ¿vale? El de la apertura está eliminado. Afirmativo, es guay. Un lanzador RPG, ¿vale? Guay. Uf, qué chungo. El problema es que a lo mejor no queda nadie ahí arriba, pero es que cualquiera se arriesga. Los pájaros lo saben. Los pájaros no saben. Alguno quedará seguro. No hay arriba. ¿El de la pesada? ¿En la pesada seguro que no hay nadie? ¿No es una cabecita eso que está debajo de la pesada? ¿O es el soporte? Es que a la derecha, munición te puedo pasar yo, Te puedo pasar y cuando ya esté un poco más limpio. Estoy aquí. No, te cubro, no, yo creo que es el trípode. Órdenes, cambio. Intenten hacer un asalto desde la posición norte, 130-181. Mira a ver el terreno, allí tienen un desnivel, como una especie de saliente de río, puente tienen que tener. Mira a ver si le puede subir, utilizar de parapeto y contróleme lo que es el norte de la fábrica y las vías del tren. Ahí está el tren. Si tiene posibilidad, ponga cargas de mochila en el tren. Recibido, mando, procedemos. Roger, cambio y cierro. Tango, en tu lado a la derecha, lejísimos. En rumbo 340, muy lejos, se va. ¿Detrás de los soportales esos? Está más lejos, está yendo hacia el norte. Pero es que no tengo más visual que... Nada, ya está al norte de la fábrica prácticamente. Madre mía, se tendrá que encargar Alfa. Con esta arma no puedo. Ya has salido de la zona de las vacas, para que me entiendas, que eso es lo que me preocupa. Yo creo que se esconde detrás de las vacas. Las piernas, uno cada pierna, las piernas traseras y la... Bueno, señoritas, toca arriesgarse un poco, Japo, toma esta esquina, protege el oeste, cualquier cosa que se mueva. Tu conciencia, arrastrándote, no te levantes, llega a las balas de paja. Las que tenemos exactamente. Ahí, las que miras, esas. Te vas parando y vas mirando en el camino, no tenemos prisa. Militar también. Tango en retaguardia, en las vías del tren. Lo pierdo. No miro, Lo tienes detrás en... Lo han abatido. No, aún no. Recargando. Mierda, no te asomes. Está justo detrás. Eliminado. Vale, guay. O sea que venía por donde yo pensaba, ¿no? Por el norte. Vale, creo que están disparando más. A lo mejor han visto a otros. Papo, salto. Hacia el sur, ¿no? Sí, agachado y ligero. ¿Dónde? ¿Dónde estáis? Delante, os veo. Tu derecha. Os veo. ¿Ellos ven los setos o no ven los setos? La mayoría los traspasa. Lo único que no ven, yo creo que son los árboles. Si es que es una mierda, eso es el problema de este juego. Por ejemplo, el fuego es supresión y la visual a través de... Tienen humo y para qué. Hay algunos addons que mejoran eso y la IA se comporta mejor. Vale, ya lo tenemos aquí. Vale, tu conciencia, izquierda de las balas. Subiendo, siguiendo esta valla, ¿vale? Tal como va recta hacia arriba, tienes otras balas. Lo único que hay un desnivel y será peligroso. Subo agachado. Charlie, nos hemos retirado de la Casa Verde. Tenemos bastante limpio la zona de arriba. Es donde están los médicos, los científicos. Estamos subiendo a su izquierda. Dios mío, ha llegado la caballería. Sí. Ahora toman posiciones. ¡Me cago en la mano! Los fardos que tengo al sur, ¿verdad? Vale, un momento. Alto. Charlie, aquí mando. Adelante. En las balas de los hilos de maíz. Contacto, en lo alto. Debe ser un francotirador. Arriba, pero arriba del todo. Sí, sí, sí. En la fábrica. Alto. Sí. Nos están disparando desde arriba, señores. Ahora nos disparan a nosotros y no sé desde dónde. ¿Tu conciencia has visto esas trazadoras? Negativo. Las dos balas que hay aquí. Deberíamos cogerlas, ¿no? Sí, pero nos hagan disparar de ahí. O más atrás. Oeste. He visto unas trazadoras del oeste. Pues entonces debíamos bajar un poco, ¿no? Sí, yo estoy por bajar, ¿eh? En el bosque creo que hay algo. Bajamos y nos levantamos desde abajo y a lo mejor tenemos mejor visión, no sé. Lo que no tengo claro... Ya lo tengo. Llegando a la oveja, donde están las calabazas. Necesito apoyo, tu conciencia. En la casa azul. Mierda. No tengo visual desde aquí. Otra vez mierda. Se ha metido tras de un árbol. ¡Mierda! Dios. Vente para atrás, no puedes. De arriba, me voy. No, yo también me voy. Abajo, abajo, aquí... abajo. Vente para abajo, vente para abajo, A ver, cúbreme, cúbreme. Cúbreme por delante. Porque se va a levantar mi jugador. Quieto, quieto, para allá, Espera, que me ponga detrás de él, Vale, vale. Ya. A ver si me sale el icono de las narices. Ya. Ahí, muy bien. Pues he recibido fuego del bosque. O sea, no del tango que yo estaba disparando. Sí, pero yo creo que ha sido francotirador, ¿eh? Porque ha sido un boom. ¿Ya estás? Afirmativo. A ver, abriros un poquito hacia el norte. Despacito, podéis ir de rodillas, ¿eh? Suelo. ¡Disparos! Están disparando a los vehículos, ¿eh? Pues yo ahí esto zumbar la bala por aquí, ¿eh? No, sí, no, se ha visto porque pasa por encima de nosotros. Es que el tango está en el bosque en 2.20 y las balas caían allí. Charlie, tienen localizado esas balas, vienen del bosque, ¿no? Afirmativo, vienen del oeste, son refuerzos que llegan intermitentemente y bajan por la ladera del bosque. Vale, pues estamos apañados, tenemos que subir a por los científicos en la población. Que por mucho que abatamos a unos cuantos van a venir más refuerzos. Veniros hacia el norte. Nos estamos acercando hacia el norte. Nuestra intención es intentar capturar a los civiles, a los científicos. A ver si lo conseguimos. Utilizar las casas de resguardo. No sé si cargarme al tío que está ahí arriba o si no le daré. Hombre, muy a esconderse no se va a esconder. Ah, no, el problema es que le pego un tiro, no le dé del todo, él se gire, tiene un sniper y me pega a mí un tiro y me mate. Se resbala a lo mejor y se cae. Eso sería ideal. ¿Qué lleváis, saco o no? Yo jolo. ¿Tú crees que le darías? No, tú no, tú jolo evidentemente que no. Me dan más miedo a los míos que a los otros. Ya te digo. Mira, en el bosque hay tangos, es que tío, van bajando tangos. Charlie, cruzamos su posición. Vamos hacia la carretera. Somos tres, ¿eh? Abierte. 3 unidades, ¿ok? Joder. ¿Te ha dado? Viene detrás, ¿no? Detrás está viniendo. Sí, sí, es que aparecen rumbo aproximado a 2.40, creo que van viniendo oleadas de enemigos. El problema es que si no nos movemos, lo único es que vendrá otra oleada y otra oleada. Bueno, pero nos dará tiempo, por lo menos, mientras tanto. Esa es la intención. Es que no sabemos tampoco cuánto es el tiempo ni las unidades enemigas que quedan aquí dentro. Está en el bosque, es que no lo veo. Somos un sándwich ahora. Yo creo que está más hacia el sur, ¿eh? Sí, mira, mira, estoy viendo fuego. Estoy viendo fuego. Estoy viendo humo en... ¡Sí! ¡Lo he visto! Rumbo sur, exacto. Rumbo sur. Ahí lo tiene el vehículo. Pero lo te... Vale, vale. Y vamos a intentar entrar. Vale, señores, para arriba. Un par de narices. Mando, aquí Alfa, a cambio. Adelante, Alfa. Estamos procediendo a entrar a los andenes de... a las vías del tren para colocar los explosivos. Cambio. Recibido, prioritario, destruir el tren. Su objetivo. Nosotros estamos intentando sacar a los científicos, pero esto está muy complicado, ¿eh? Y ya estamos casi. Me preocupa la izquierda, porque como van viniendo unidades, en cualquier momento aparece otra patrulla. Hay un repecho aquí que nos mantendrá cubiertos de la izquierda y con visual en el frente. Vamos a cruzar la carretera. Atención, pesada, joder, no se nos ha pasado, macho. ¿Dónde, dónde? ¿Este quién es? ¿Este es contacto? ¿El que está en una pesada es aliado o no? ¿Dónde? Que es verde. ¿Detrás nuestro? Sí, al sur. Aquí, Alfa. Detrás nuestro es un amigo, ¿eh? Son amigos, vale, ¿no? Sí. Han cogido una pesada del enemigo, ¿no? Sí, sí, hay dos. Esa es la segunda, la que hemos abatido. Vale, vale. Adelante, vale. Alfa. Alfa, aquí mando. Me recibe... Alto y claro. Vale, que ha caído nuestro líder. Quedo yo como segundo. Prioridad, destruir el convoy de tren. Vale, adelante, Charlie. Cambio corto. Oigo gente, ¿eh? Perdón, me estaba comunicando con Alfa. Vale, ojito con quién disparamos. Estamos buscando a tres científicos que seguramente están dentro de las casas. Me ha parecido que me ha pasado un tiro... por la oreja, ¿eh? No, aquí no ha habido disparos ahora, ¿no? No sé, igual ha sido alguna o algo así. Hay gente, está claro, pero... Mira, ese sí que es un tiro, claro. Vale, tengo... A ver, ¿qué es eso? Tengo un arma en el suelo, dos civiles... Y el arma es de un muerto en la caseta que tengo enfrente. Señores, estamos vendidos ahora, mucho cuidado. Que alguien me vigile la casa de enfrente, donde están los dos civiles. Si se mueve alguien saliendo de ahí, que dispare. Vale. ¿Ok? No son civiles, o sea que si me cargo estos dos no pasa nada. Estoy vigilando. Ok, me asomo. ¿Quién coño dispara? Me curo en los árboles. Vale, tienes que aproximarte y echarme un vistazo a tu conciencia. Ok. ¿Qué es eso? No, eso es nuestro. No. Eso es nuestro, es un vehículo AZ. A ver, cuidado, ¿eh? Enemigo. Está eliminado, Te estrella, cuidado. ¡Jesús! Le he pegado un tiro en la cabeza al tío. Vale, necesito que se calle. A ver, ¿quién estaba el herido? Aquí, en la parte de atrás. Estoy dentro de... Aquí. ¿Quién está herido? En ese... Lo sé. Vamos en ello. Quieto ahí. No entréis hasta que no lo cure. Me cago en la mar. Hostia, vente para acá. El penco han herido. Cúbreme. ¿Qué ha sido eso? Están disparando desde 20, entre 20 y 40 están tirando tiros a través de los árboles. Recibido. ¿Puede retroceder un poco y limpiarme ese sector? El sector es el sector de la fábrica. Están disparando desde la fábrica. Sí, necesito que retroceda un poco para que no le tapen los árboles y se encargue usted de ese sector. Roger. Tiene más vidas que un gato. Me ha revisado la granja de cerdos. Sí, la del oeste, la de detrás, sí. Vale, ¿y el perro qué hago? ¿Lo mato o no lo mato? ¿Está allá? Me carga el perro, tío, no me fío. ¿Porque los perros pueden atacar o qué? Sí, te muerden. Vale, me jodas. Me dicen que es buen chucho, que no le dispares. Ya no hay chucho, tío. No me voy a estar complicando si puede girarse y morderme. No sabía yo eso. Vale, estoy justamente, he entrado por la casa hacia el oeste, he vuelto a salir al norte y estoy avanzando hacia tu posición, al este. ¿Me he explicado? ¿Quién está disparando desde el este? No, con protegeros del este, he mandado a Charlie para que vigile el este, ¿vale? ¿Quién está al este disparando, coño? Enemigo, enemigo, que son los que están en la fábrica y los que han herido a Pente. Sí. Estoy contigo. Vale, defiende la puerta. Estoy intentando asomarme por las puertas para ver si hay algún tango todavía por ahí tumbado o herido. Y la intención es que no asomarme a la zona del este, que es de donde estamos recibiendo fuego desde la fábrica. Ha caído uno de los civiles. Está herido, espera. ¿La has abatido? No, yo no. Ha sido interior. Quieto, quieto, quieto. Vale, he abatido al enemigo, pero estoy herido. Quieto, no te muevas. Yo estoy aquí todavía cubriendo la puerta. Sí, sí, cubre, cubre. Una vaca se ha cruzado por fuera. Voy a salir por la otra puerta, Japo. Me verás en breve. Te he visto. Vale, cubro la esquina para no provocar fuego, amigo. Bueno, cubro la escalera. Coño, ¿pero quién dispara ahí? Tango abatido. ¿Ya está? ¿Está limpiado dentro o no? No, 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 no he limpiado todo. Está justo detrás de las cajas. Y la caja derecha no veo y el piso de arriba no veo. Muy bien. Oh, hay demasiada caja aquí. Subiendo la escalera de alguien, ¿no? Estoy viendo. Sí, sí. Vale. Limpio. Limpio. Vale. Zona tomada. Científicos. ¿Cuántos hay? ¿Uno? Eso parece. Charlie, en las vías del tren en breve van a ser detonadas, ¿de acuerdo? Alfa, Alfa, aquí mando. Aquí Alfa, dígame, mando. ¿Cómo va el proceso de cargas? Mando, tenemos un científico aquí en la edificación en la que estamos, delante de las cabezas tractoras de los trenes. Vale, yo tengo otro que ya hemos asegurado. Intente cogerlo con la rueda del ratón, asegurar, pero a mí no se me ha juntado a mi equipo. A ver si se le junta a su equipo. A mí tampoco, a mí no me da la opción de... Y asegurar, no le pone un comando de asegurar cuando habla con él. Recibido, les envío el vehículo. Quiero su posición. Lo que hace lo que le da la gana, porque ha salido corriendo. Le he puesto a parar a la IA, pero sigue corriendo. Vale, dame su posición para que podamos embarcarlo. Pues más vale que nos vayamos. ¿Pero a dónde? Vale, seguirme, señores. Nos vamos hacia el este. Roger. Que no me gusta nada esto. Vamos a bajar de aquí. A toda la malla, el equipo de mando va a cabecera del tren, al sur. ¿La de madera está limpia? ¿La estación de tren la han registrado también? Nosotros acabamos de llegar a esta zona, estación de tren aún no la hemos mirado. Échenle un vistazo a ustedes que están más cerca. El Roger. Vamos a ir donde acabamos de coger al científico, ¿de acuerdo? Y vamos a poner cargas de mochilas en los dos camiones. A toda la malla, os informo, nos falta el científico número 2. No sé dónde coño está, pero hay que registrar antes de ponernos a volar todo. Y las casas estas de aquí, y las casas donde estaban todo el mundo, no las hemos visto, ese pueblecillo de ahí. Vamos a echar nosotros un vistazo en otro lado. Vale, échale un vistazo a ver si se puede entrar en esa casa, a tu conciencia. Vale, está colocada. Negativo. Por detrás tampoco, ¿no? Esta no, a mí no me suena que se pueda. Sí. Digo, para estar en el radio, para que... Vale, ¿estáis en radio? Yo sí, yo tengo las 3. A ver, las 3. A ver, yo... Yo aquí tú, claro. Yo sí, sí, sí. Pues venga, detonar, señores. Prevenidos, mando aquí al suelo, fuego. Adelante, Alfa. Uno de los bidones ha quedado en pie. ¿Alguno de sus hombres lleva carga? Me cago en la mar. Afirmativo, disponemos de cargas en breve, vamos para allí. Venga, señores, Roger. A los cuerpos que tenemos aquí muertos, que son ellos quienes tienen las cargas. Alfa, estamos llegando a la posición. ¿Es ese que queda en medio de las vías? Sí, afirmativo. Vale. Es el único. Una carga que... concentrada. ¿Quién tiene bastantes? Tú, ¿no? Yo tengo una ahora. Una y yo otra. No sé, a veces lo que pasa es que a lo mejor está debajo de una casa, que al estar tumbado se ha caído. Aquí mismo, señores. Si hubiese una edificación te diría, venga, vamos, pero es que hemos registrado todas estas. Esta es la que está en la fábrica, nosotros, sí, también. Esta es la puerta de arriba. La fábrica también. Detona. Vamos a ir al... ¿La fábrica ha sido revisada también? Muchísimas gracias, sí. Mando. De nada, me confirma que la fábrica ha sido revisada con ciencia, ¿verdad? Ha sido revisada con ciencia, de arriba abajo. Toda. Toda, completamente, hasta la azotea. Charlie, aquí mando. Adelante. Mande uno de sus vehículos operativos a la estación de tren, no vaya a ser que dentro esté el científico. Cuando estén, bueno, ahora vengo. Yo también voy a mear ahora, Burka. Ahora vengo. Tengo un camión amarillo. ¿Qué es lo que se lleva ahora? Charlie, hay un cambio de planes, vamos directamente a ir, no nos vamos a remunicionar, que creo que hay bastante los vehículos. Vamos a ir directamente, siga la carretera y en la población se va hacia el norte. Charlie, mantenga dos vehículos artillados delante, si puede ser, no me fío nada de esta zona. Mando, el otro científico no apareció, ¿no? ¿Necesita hombres para artilleros? Negativo, no ha aparecido. Charlie, al norte, a la colina 281 irá el equipo Alfa. Nosotros iremos por la zona de Malinovka y carretera principal, ¿vale? Yo llevo un lanzador Javelin. Si vemos al Scud, lo eliminaremos antes de acercarnos. Estábamos lo más cerca del bosque, claro, normal. Bueno. ¿Pero qué pasa? ¿Que están todos los colores o qué? Los camiones. Que le atropellamos a este buen hombre. A saber dónde está el puto científico, tío. Pues igual está echado a correr por el monte por ahí y buscaré. O eso, a veces lo que les pasa es que se tumban dentro de una casa y como hay bugs se hunden debajo de tierra. Alfa, aquí mando. Dígame, mando. Vamos a avanzar un poco más hasta desnivel. Cuando le indiquemos, despegará a sus hombres para la posición. Se dan cuenta que puede haber patrullas por la zona, que no se les vea porque hay un descampado muy grande. Aléjese hacia el norte hasta entrar en contacto con el bosque. Vale, mando, incluido el artillero que llevo detrás, ¿no? Afirmativo, todo su equipo. Vale, rollo, el cambio corto. Somos la rima esta 5. Recibido hombres suficientes para uno o dos vehículos, si quieren a su criterio. Espérense aquí un rato hasta que nos aproximemos. El equipo de mando se va a la derecha y el equipo de Alfa a la izquierda, al bosque. ¿Ok? Espérense un poco porque quiero que me den apoyo con las pesadas. Roger, vale. Esperaremos confirmación de posición. Yo bajo por aquí. Baja, baja, ahora te necesito. Abriros, poneros a la derecha los dos vehículos en cabeza, al suroeste, y nos vamos. Buscarme por el Javelin, nos movemos, señores. Ya estamos. En la entrada hay posición de ametralladoras fijas y varias cosas. Rumbo 110. Justo el otro búnker que está en la entrada, que está lleno de tangos. Rumbo 110, sí, hay tangos. En la casa, en el interior, en el patio. Me ha disparado, joder. Le ha ido el tiro a alguien. Venga, moveros antes de que nos detecten. Veo una pesada, creo. Espérate un momento. Hay una en la entrada. Y una en la otra orilla, en la otra punta de la loma, creo. Voy a... Sí. ¿Dónde? A ver. Ah, no, 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 no me confundía. Era un poste de telégrafos. Que asoma un poquito. Hay un búnker en la entrada con 7-8 tangos y una ametralladora fija. Me estoy moviendo. Scud localizado. Está en la entrada. Mando, aquí Alfa. Adelante Alfa. En posición, múltiples contactos en la fábrica. Visto, estamos justamente enfrente de ustedes. Tengo el Scud localizado, el búnker que hay en la carretera, el búnker de la entrada, que hay una ametralladora fija y que es el que quiero que ustedes tomen como prioritario. El búnker de la entrada, vale. Está hacia la derecha de la entrada, ¿no? No tengo una visual correcta. Está justo delante del Scud, en la parte norte, entrada de la zona de fábrica del sector. Hay un búnker y muchas unidades, ¿lo ven? Afirmativo, lo tengo ahora mismo en visual. Un poquito más a la derecha hay un vehículo artillado. Me preocupa también porque está... Sí, designe un hombre para ese artillado. Entrará también nuestro equipo de vehículos. Vale, están abriendo fuego, no sé por qué. En la azotea hay 4. Seguro que nos han visto. Proceda a abrir fuego. Charlie, ¿han visto a alguien? Roger, entren en la zona con mucho cuidado. Veo otro tango en la segunda planta, Bueno, en la penúltima planta, Al fondo. Vale, lo veo. Los de la azotea, necesito que os encarguéis. Voy a tirar el Javelin. Espera un momento. Un francotirador está apuntando por ahí, Está apuntando pues... a alguno de estos, de algún otro equipo. Dispara. No, no dispara con el francotirador. Le tengo a tiro. Cuando digas, si quieres, le disparo. Aunque revelaremos nuestra posición, no claro. Quiero revelar aún la posición. Por eso. Es que no tengo contacto visual claro contra el... Un francotirador ha caído. Vale. ¿Tenéis a los de la azotea claros? Un momento. Hombre, yo con la holo no tengo muy claro el tiro, Ha muerto, vale, ha muerto uno. Acaba de morir uno. Acaba de morir uno. Solo quedan dos. Están justo en lo que sería la parte izquierda al máximo. Sí, los veo. Dos en fila. Los veo. He tenido que avanzar. Estoy delante a vuestra derecha. Un momento, me voy a apoyar en el suelo para tener mejor estabilidad. Mierda, le tepa la mierda de él. Veo uno. Quita, quita de en medio, quita de en medio. Disparo, ¿Disparamos o no? Sí. Muerto uno. No sé si el otro. Le veo unas hojas, se dispara en la zona. No ha bloqueado, joder. Muerto. Cuidado con el de la penúltima planta, Mando, aquí Alfa. Sí, sí, yo tengo. Adelante. Tengo el Scud de frente. Yo creo que mi NLAU lo puede abatir. Fuego. El Javelin no lo ha marcado bien. Scud destruido. Ay. El vehículo que hay aquí, amarillo. Charlie, ¿han traído ustedes el camión? Destruido el Scud. Recibido. Vamos a ver si no queda ningún tango más. Negativo. ¿Hay un camión amarillo aquí? Sí, es de un civil que se recibido, quiere llevar, recibido. Que no lo quiere prestar. Me preocupa el de la planta de la penúltima planta. Mantengan la presión, mantengan la presión, que vamos a confirmar que esté todo abatido. Me preocupa el de la penúltima planta, Si no lo ha matado nadie. Lo que no sabemos es si lo ha matado otro equipo. No veo cadáver. No, yo es que lo he visto que se iba. Cuando iba a dispararle se ha alargado. A ver, en teoría no tenemos necesidad de entrar ahí a por eso, pues nos vamos y ya está. Que nos vamos a ir y ya está. Esto no cuenta nada. Vale, a toda la malla, nuestro objetivo está cumplido. Retrocedemos a la posición de los vehículos. Nos vamos a retirar a base y misión cumplida, señores. Retrocedemos. Objetivo cumplido. Vámonos. Ya vamos para atrás y fuera. Mira, Charlie, cómo avanzan en el otro lado de la montaña. Son los 5, no han perdido ni un hombre. Después de la que nos hemos pegado ahí arrastras por medio Chernarus. Hemos pegado una arrastrada que mira. Tengo agujeros en todo el traje, tío. Lleno de césped, de hierba, de mierda de vaca. ¿Habéis visto las vacas que había? Pues yo he tenido que pasar por encima una mierda. Muy bueno, la verdad es que la situación es una putada haber perdido tantos compañeros, pero la situación ha sido tensa y la putada son los dos hombres que hemos perdido en esa casa a la izquierda con una granada. Es que se han puesto muy cerca de todo. Es que había muchos árboles, no se veía bien. Sí, pero por eso está mal. Nos pasó fatal, y ha habido un rato de joder. Quedámonos aquí y hasta que la cosa... Bueno, lo hemos hecho muy bien porque hemos resistido ahí hasta que hemos visto que la cosa se iba tranquilizando. Hemos ido abatiendo los tangos más hostiles. El que había en el sur era un granadero, que es el que yo creo que nos estaba fastidiando todo el rato. Bueno, yo a ti te he curado 4 o 5 veces. Sí, creo que 3. No sé, luego si la graba en vídeo lo veré, pero yo creo que 3 seguro. Ah, yo estoy vivo de milagro, no sé ni cómo he caído. Pues como yo, a mí me han caído por todos lados también. Este es el incidente que ha habido y por lo cual nos hemos enterado que había armas químicas. ¿Y cómo nos hemos enterado? ¿Por un accidente? Ha habido un accidente, la historia es que ha habido un accidente. Nosotros tenemos una base operativa aquí, cercana, ¿vale? Y esto es un territorio enemigo, entonces en el incidente lo que ha pasado es que llevan un camión con productos químicos. Vale. Al estrellarse el camión, pues ha muerto un montón de gente. Fuego no. Yo he oído impactos. A lo mejor me he equivocado. ¿Qué le ha pasado al resto de la gente? No lo sé. Pero es que no están a... Vamos. Alfa, informe de dónde están ustedes ahora. Pues estamos en el granero. Estamos en base, hemos vuelto a base. ¿Ustedes han venido a esta base? ¿Dónde estáis? Sí, estamos en la base, pero hay un granero aquí, las cajas por fuera. Aquí estamos. Aquí nos trajo el conductor. Va. Ten. Venga, a ver. Primero, mete de oro. Que ya está. La señora está por la foto. Qué mala maricona está ya hecha todas, coño. El único conductor que ha llegado bien, el primero, aparcado a la primera, sin problemas. Sí, los demás dónde han ido, tío. Estamos todo el mundo para la foto. Un conductor de pacotilla que nos pusieron. Que habéis llegado, no contestáis, coño. Sí, venga ya. Bueno, la próxima vez lo que hacemos es que los dejamos allí arriba, que se vayan chupando los dedos uno al otro. A ver quién llega primero. Está todo el mundo, ¿no? Puesto para la foto. No tengo ni idea. Correcto. Vale, lista. Ya está, señores, rompan filas y a descansar. Espera, ¿por aquí no hay ningún activador en estación? No. El problema que hemos tenido es que nos falta un científico, en teoría. Pero siempre falta siempre uno. ¿Será verdad que existe? Sí. Yo es que no lo tengo muy claro si existe. Anthrax 2, la leyenda del tercer científico. Esa va a ser la segunda parte. Pero yo me acuerdo que la primera vez que la jugué también nos faltaba uno. Y era también el número 2. Yo creo que se hunde, que se debe hundir debajo de una casa, uno de esos bugs que a veces pasan. En Charlie hemos caído nada más que dos. ¡Hijo de puta! ¿Quién es el asesino del cuadro? Bueno, pues yo os explico un poquito cómo nos ha ido en mando. En mando la verdad es que lo hemos tenido muy jodido, porque el tema es que avanzábamos por las vías y el bosque nos iba fastidiando todo el rato. Iban saliendo patrullas aleatorias y nos iban dando. De repente íbamos tan tranquilos, nos disparaban. Por suerte nuestro médico ha sobrevivido, que era Japo, porque si no llega a sobrevivir nos ha curado a todos bastantes veces, ¿vale? O sea, y ha llegado un momento en el que en nuestro avance nos hemos encontrado ahí entre la población y la parte de arriba de la montaña, que había unas casetas, que ahí nos han cogido, nos han empezado a disparar. Piro ha hecho una maniobra de venga, vamos para allá arriba, nos hemos empezado a ir todos para arriba a la casa y en la casa ha sido un puto infierno, estábamos atrapados. Hemos empezado a perder gente porque nos han tirado unas granadas y estábamos ahí al final 3 hombres. Madre hemos perdido en total a 5 compañeros. La verdad es que una putada enorme. Nos iban primero poco a poco y luego cuando ha sido la casa en ese sector hemos perdido a otros 3. Y ahí hemos estado tumbados. Pues esto es lo que dio de sí la misión. Fueron 3 horas de misión resumidas en 1 hora. Hago lo mejor que puedo para resumirlo en el mayor tiempo posible. Y al final se comprobó que el tercero, o en este caso segundo científico, estuvo a 14 kilómetros de la situación donde debería estar. Supongo que saldría corriendo en su momento o algún tipo de bug, aunque estaba registrado para que no saliera corriendo y se tirase al suelo. De todas formas, con esto la misión se considera un éxito y espero que lo hayan disfrutado. Hasta luego, hasta la siguiente.